Bienvenidos nuevamente a Los Rigiosos TV. Con Manuel Turcios le traeremos mucha información, mucho análisis en pocos minutos. ¿Cómo estamos, Manuel? Bien, Rudy, aquí ya listos para hablar de los temas más interesantes que sucedieron este fin de semana en cuanto a fútbol respecta en el campo nacional e internacional. Lo más importante creo que fue, sacando el tema de la selección que se ocurrió el viernes, la conformación ya de las semifinales del torneo Apertura de la Liga Nacional. ¿O algún resultado por ahí inesperado? Lucha cerrada en la otra llave, pero ya ahondando, tengo que decir, y ayer lo comentábamos con Manuel en Los Rigiosos, en nuestra versión radial a través de la poderosa Radio América, que Maratón quedó allí, justo en la puerta de lograr la hazaña. Y ahí es cuando uno se pone a pensar, ¿cuánto pesa el penal que falló Justin Arboleda ya? Porque, no, bueno, en serio, porque ese penal... Sí. Es el gol que le terminó faltando a Maratón para lograr la hazaña de remontar el 2-0. Y es que Maratón se ahogó a la orilla, como diríamos. Llegó, hizo lo más difícil, que era en los primeros 40 minutos ya estar ganando 2-0. Lo mirábamos, un resultado difícil de lograr. Maratón lo había hecho ya en el primer tiempo, pero lastimosamente no le ajustó. Y este es el partido que yo puedo poner de ejemplo para que sea el partido del año, para que sea el partido que todos tengamos como referencia, el partido que enamore a los aficionados de uno y otro equipo. Si lo ves, al final del partido, la afición de Maratón le reconoció el esfuerzo a sus jugadores, a su cuerpo técnico, porque lograron ganar, anotaron, jugaron bien, pero lastimosamente el rival también cuenta, y en este caso Real España hizo lo suyo, no se desesperó ante ese 2-0 temprano en el partido, y logró empatar el partido y pues hacer los goles necesarios para no quedar eliminado. Hay un momento clave en el encuentro, y es cuando Ángel Tejeda, en una jugada en la que hay un tipo de desconcentración defensiva, marca el 2-1, porque en ese momento era la típica escena cuando un boxeador le propina un golpe knockout a otro y está groggy, ese es el término correcto. Real España estaba groggy, Maratón lo tenía a merced para liquidarlo con un tercer gol que probablemente hubiera sentenciado la serie, pero ese tanto de Ángel Tejeda fue un globo de oxígeno para un Real España que se ahogaba en el Yankee, el Rosenthal. A partir de ahí, ellos pudieron comenzar a crecer futbolísticamente y Maratón no se cayó, pero por lo menos vio ese ímpetu frenado, y ahí creo que cambió realmente el partido. Ese gol de Ángel Tejeda, que a mí particularmente me gusta, pero lo considero que todavía no termina de cuajar, pero es un hombre que no se lo puede negar. Con Real España hace goles en momentos clave, como el del tanto del título hace un año contra Justo Montana. Justo semifinalista el equipo aurinegro, sí. Al igual que lo es también Platense, que en la otra llave viajó, recorrió de punta a punta el país, o sea, de Puerto Cortés a Choluteca, para enfrentar a los Lobos Universitarios de la Pedagógica, que para mí cambiaron su forma de jugar, y ahí es donde está la clave de que hayan quedado eliminados, porque se centraron mucho en el balonazo, en el pelotazo largo y en los remates de larga distancia, cuando lo de ellos es la velocidad, cuando lo de ellos es el tiki-taka hondureño, digamos, porque era, o sea, jugar rápido, pero no jugar al pelotazo. Sí, y Platense también hizo valer su mayor experiencia como equipo e individual. Es un equipo que tiene más recorrido en Liga Nacional, fue subcampeón hace 2 años, es campeón de la Copa Presidente, entonces sí, algún bagaje mayor de experiencia tiene. Supo aprovechar esos primeros minutos que siempre son de ver qué es lo que trae el rival. A los 5 minutos ya, con la anotación de Rondell Winchester, estaba ganando y fue lo necesario, porque después supo llevar los tiempos del partido, supo cómo contener los ataques de la Pedagógica, y al final de cuentas hace valer eso que dices tú, tiene mayor bagaje, tiene mayor experiencia, tiene jugadores de mayor recorrido, y de una u otra forma tiene a Carlos Martínez, que también es un tigre en estas etapas. Sí, es un entrenador que pese a su juventud, no es ningún cipote, pero es más joven, por ejemplo, que Salomón Nazar. Sí. Aunque Salomón Nazar es más joven de dirigir. O sea, uno es más joven de edad, como Nazar, pero el otro es más joven de dirigir también, en el caso del entrenador. Lo cierto es que las llaves quedaron: Real España Olimpia, que se juega este sábado, como lo hablábamos ayer en Los Rigiosos, ya es oficial, en el Estadio Olímpico. Por todos los aspectos que podamos analizar, es la mejor opción que se juega en el Olímpico, y yo creo que esa serie de ahí va a salir probablemente, no puedo decir que de ahí sale el campeón, porque en la otra estamos que es muy fuerte, pero es muy temprano para que te la juegues. Vamos a empezar a esperar el viernes. Esperemos el viernes y además vamos a ir viendo en la semana si falta algún jugador, elementos que pueden terminar siendo, pero lo cierto es que son apasionantes.
aparentemente Motagua es un poco más que Platense, pero si se confía como le pasó a los Lobos, se puede dar una sorpresa. Y de Real España, Olimpia, no se puede decir más. Es el clásico más vibrante, el de mayor rivalidad, por más que el de Olimpia-Motagua sea el más importante, digámoslo así, pero este es el más intenso. Tuvimos una muy buena serie de liguilla de semifinal, esperemos que tengamos una muy buena etapa de semifinales también, con partidos emocionantes, con partidos que enamoren al público y que lo hagan regresar a las graderías de cada uno de los estadios donde se juega fútbol en Honduras. Y nosotros nos encontraremos mañana en otra edición de Los Rigiosos TV, y recuerde escucharnos a través de Radio América los domingos a las 11 de la mañana.